Cuando el pueblo está unido, cuando uno forma parte de esa muchedumbre, hay un espíritu superior a la razón individual. Ese espíritu superior hoy tiene alternativas en la dirección de gobierno que hoy lleva Mauricio Macri. Las alternativas es volver a la vieja dirección de Néstor y Cristina, que tiene su cauce en las experiencias del peronismo, de los frentes nacionales y populares, recuperar las empresas de servicios públicos, recuperar el comercio exterior en manos del Estado, estatizar los puertos. Por supuesto que están en las antípodas de las medidas que hoy nos hacen salir a la calle, como es la brutal devaluación, la quita de retenciones que hace que los alimentos se vayan por las nubes, un tarifazo que es inaudito, las importaciones que amenazan a la industria nacional, el pago a los buitres tal cual lo pretendió Griesa. Bueno, es una serie de medidas que por supuesto afectan a los más vulnerables, afectan los puestos de trabajo, nos restringen el horizonte de perspectiva y por eso hoy estamos con la unidad de concepción de ofrecerle una alternativa al gobierno para que pegue un volantazo, porque así va directamente al precipicio.